acerca de predicción de parto pretérmino y nos acompaña el doctor Reyes del Hospital Vivian Pelas, quien el día de hoy nos hablará todo respecto a este tema. Él es experto en materno fetal, así que usted muy pendiente y recuerde que puede realizar sus consultas en vivo y directo a través de los números que aparecerán en pantalla a lo largo de la programación o a lo largo del segmento Salud para Todos. Buenos días, doctor. Buenos días. Muchas gracias, un placer poder compartir. Buen día, Elizabeth. Mucho gusto. Muchísimas gracias por la invitación para participar en su revista. Y sí, el día de hoy vamos a hablar un poco acerca de predicción de parto pretérmino, una patología que quizás es bien conocida, pero que en los últimos 50 años, a pesar de las diferentes intervenciones y los protocolos que se han tratado de implementar, no ha tenido cambios significativos y sigue siendo un problema de salud mundial. ¿Por qué? Porque aproximadamente hablamos de 12.9 millones de nacimientos todos los años de personas que nacen antes de las 37 semanas, y es que el parto prematuro, por definición, se refiere a toda aquella aparición de contracciones útiles que provocan cambios a nivel del cuello uterino, del cérvix, y que ocurre antes de la semana 37 y que por ende pues, resultan en el nacimiento del feto en este caso. Doctor, ¿hay algunos factores o algunas condiciones predeterminantes para hacer que las mujeres tengan un parto antes del tiempo? Sí hay diferentes factores de riesgos, estamos hablando de factores fetales, maternos, factores que tengan que ver con el ambiente, antecedentes, historia obstétrica que predispone a tener nuevamente parto pretérmino, principalmente embarazos múltiples y antecedentes de parto pretérmino. Generalmente los partos pretérminos, ¿en qué periodo se dan? Son antes de los 9 meses, ¿no? Así es, o sea, la división entre antes de las 20 semanas, 22 semanas, estamos hablando de aborto, después de las 22 semanas es parto como tal, y para que sea pretérmino tiene que ser antes de las 37 semanas o 259 días de gestación. ¿Cómo podemos definir el impacto del parto pretérmino, tanto en la mujer como el impacto que podría tener en el bebé? Te decía, 12.9 de millones de personas nacen antes del término en el mundo aproximadamente. Eso constituye aproximadamente el 12% a nivel general. Sin embargo, hay países, por ejemplo, los países en vías de desarrollo, en donde ese porcentaje aumenta hasta un 25, un 30%. Por ejemplo, para Nicaragua es del 22%. ¿Y cuál es el problema? El problema no es solamente los costos económicos y el estrés que implica para la familia, sino las complicaciones a largo plazo. El espectro de complicaciones neurológicas es bastante amplio y va desde trastornos del comportamiento y psicomotor hasta pacientes que tienen un déficit neurológico severo, como parálisis cerebral infantil, ¿verdad? Y que significa que van a vivir una buena cantidad de años, porque quizás no va a poner en riesgo su vida en ese instante, pero que quizás va a modificar la calidad de vida del paciente. Doctor, ¿el tema de la edad de la mamá, por ejemplo, es algún factor que condicione el periodo de nacimiento del bebé o si el embarazo se da o no de manera adecuada o regular? Dentro de los factores de riesgo también tiene que ver la edad. Es más probable si ocurre una paciente que es adolescente, ¿verdad? Menor a 19 años, y es más probable si ocurre después de los 40 años. Pero en cuanto a riesgo relativo para los diferentes factores de riesgo, los más importantes son si se trata de un embarazo múltiple y si se trata de una paciente que ya ha tenido uno o más partos pretérmino. ¿El peso en algún momento también puede ser alguna condicionante para la mujer? Porque, bueno, a veces hemos escuchado, ¿no?, que el sobrepeso, mujeres que están pasadas de su peso normal, puede afectar el embarazo, incluso su calidad de vida. Así es, pero el riesgo relativo también sigue siendo un poco bajo, tiene más peso los otros factores de riesgo. Tanto obesidad, sobrepeso y desnutrición son factores que pueden colaborar a la aparición de parto pretérmino. Doctor, ¿hay manera en que la mujer pueda darse cuenta que su parto va a ser pretérmino o que su parto va a ser normalmente en los 9 meses? Fíjate que sí, hay diferentes pruebas. Cada una tiene diferente sensibilidad, especificidad. Desgraciadamente en Nicaragua se utiliza mucho la clínica y la clínica es la que menos sensibilidad, especificidad tiene. Hay una técnica que es costo efectiva, fácil de utilizar, fácil de reproducirla con una correlación interobservador de apenas el 0.1%, o sea, el 10%, que es la medición de la longitud cervical. Lo adecuado sería que tuviéramos la oportunidad de hacerlo siempre en el primer trimestre y hacerlo en una evaluación en el segundo trimestre, pero no todas las pacientes lo hacen. Y ese es el problema. ¿Por qué? Porque cuando tratamos de identificar
a la paciente solo en base a factores de riesgo, identificamos al 15% nada más de los casos. El 85% no tienen factores de riesgo. Entonces, por eso requiere o es importante el hacer un uso de un protocolo o un tamizaje, en este caso, la medición de la longitud cervical. Ahí estamos viendo algunos factores de riesgo que usted ha traído y ha compartido también con nosotros. Los factores infecciosos, doctora, ¿a qué se refiere en ese sentido? Todo proceso infeccioso tiene la capacidad de producir sustancias proinflamatorias, dentro de ellas, por ejemplo, las prostaglandinas, que ocasionan contracciones a nivel del útero y que pueden favorecer las modificaciones cervicales. Si hablamos que la longitud cervical es el factor más importante para predecir si va a ocurrir o no el parto pretérmino, si nosotros identificamos que hay un proceso infeccioso, hay que tratarlo y controlarlo, porque si no, a largo plazo pudiera ocasionar un parto prematuro. Doctor, vamos a hacer una pausa comercial. Y a usted, amigo que nos ve en casa, recuerde que puede hacer sus consultas en vivo y directo a través de las líneas telefónicas que aparecerán en pantalla al volver usted pendiente. Así que, mujer, si usted está en este periodo de embarazo o si pretende también hacerlo, doctor, es importante no cuidarse previo a este proceso. Así es. Así que vamos a pausa comercial. No se vaya, ya volvemos con más.